Bueno, a nosotros nos toca este tema que nos preocupa, que nos ocupa, que nos interesa, tiene que ver con la agenda de lo urgente, ¿no? La prohibición que dispone esta ordenanza, que tiene vigencia desde el 2017 del uso, el comercio y la manipulación de pirotecnia y de cohetería, haciendo nosotros siempre la información y la aclaración que hay una excepción que solo se permite el uso de fuegos artificiales visuales con una autorización de aquellas instituciones que lo requieran para espectáculos específicos de fuegos artificiales aquí en el Ejecutivo Municipal. Estamos iniciando un programa de concientización, una campaña de concientización también desde aquí del municipio a través de las redes para también generar este cambio de conciencia. Es un punto de inicio, ¿sí? Nosotros decimos que si bien esta ordenanza está en vigencia hace 2 años, efectivo cumplimiento desde el 7 de noviembre, te decía, es un tema que nos ocupa, que nos preocupa, así que bueno, empezamos a caminar este camino. Bueno, nosotros conformamos varias instituciones, conformamos en la provincia la red Sin Pirotecnia es Mejor. Es una red en donde nos hemos agrupado proteccionismo animal, padres de personas con autismo, diferentes discapacidades e incluso gente que protege el medio ambiente también, porque la pirotecnia afecta a todo. Y bueno, principalmente lo que estamos haciendo es reuniéndonos con los distintos municipios que tienen sus ordenanzas. En los que no las tienen estamos trabajando para lograrlas. Creemos que la pirotecnia afecta a todo el mundo. En el caso de los animales y de las personas con autismo son los más afectados. Los casos suelen ser en muchas oportunidades muy severos. Entonces, lo que necesitamos es que la gente tome conciencia. Vos recién preguntabas por el uso de pequeños artefactos. Hasta hace unos años, la primera recorrida periodística que se hacía 25 y primero de cada año era los hospitales y los centros de salud, averiguando cuántos amputados, cuántos heridos, cuántas personas que se habían quemado la vista. Es decir, por más chiquita que sea una estrellita, puede afectar la vista de una criatura.